Hola amigos de Curada Sin Frontera, les saluda desde Santiago de Querétaro Anaís Cruz y a continuación les estaré presentando un balance general de la situación sanitaria en el país azteca tras la llegada del COVID-19. México se mantiene con casi un centenar de casos de coronavirus. El estado de Campeche es el único de las 32 entidades federativas que hasta los momentos se mantiene libre de COVID-19, mientras que Ciudad de México, capital del país, es la región que registra el mayor número de casos, seguida por Querétaro, Puebla y Nuevo León. Pese a que desde el gobierno central se ordenó la suspensión de actividades académicas en todos los niveles a partir del 20 de marzo, algunos estados, como Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Tlaxcala, decidieron suspender desde ya. Mientras tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que se mantienen las restricciones de actividades no esenciales, concentraciones y manifestaciones. Por su parte, la Conferencia Episcopal Mexicana, a través de un comunicado, recomendó la suspensión de misas, celebraciones y retiros que impliquen la congregación de personas y recomendó la transmisión de misas a través de plataformas digitales. En un recorrido por la ciudad se pudo observar que las calles, plazas y centros comerciales, pese al fin de semana festivo, se encuentran poco concurridos y comienza a notarse soledad en la ciudad. Se estima que el COVID-19 pueda estar entrando esta semana en su fase número 2, sin embargo, habrá que esperar el pronunciamiento de la autoridad sanitaria. Para Curada Sin Frontera, desde Santiago de Querétaro, Anaís Cruz.